programa llega a ti gracias al gentil patrocinio de Advance Music, Monse, Uñas y Más, Teo Burger. No más para confiar. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a No Más Pa' Soncear. Compadrito. Buenas noches, racita. Compadre. Hijo de leche, andamos muy deslumbrantes ahora. Sí, hoy sí, brillamos. Bien brillantosos. Andamos brillando. Saludos a toda la raza, muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos, darle like y compartir a todas, a todas nuestras redes y todo lo habido y por haber. Gracias a todo, toda la raza de Batados y Más que nos está siguiendo, muchas gracias por todo el apoyo a Caco, a Gini, y toda la demás raza que va llegando, porque son los que voy viendo ahorita. Voy a quitar el chicharo, compadre, porque ya me tiene harto el productor. El apuntador. Ya me tiene harto el productor. Empezamos y ya está ingresando ya el vasco. Ya está chingando nada. Pero bueno, bienvenidos a todos. Ya hoy, ¿qué es hoy, compadre? Un pendejo. Ah, no, pero de día, güey. Y de noche también. Y de noche también, güey. 4 de mayo ya del 2023, gracias a Dios. Por cierto, hoy una felicitación hasta el cielo para mi señor abuelo. Ah, cómo no. Que hoy está ya cumpliendo años el patrón. El patrón, el jefe de jefes. Jefe de jefes de donde laboro. Icono, un abrazo hasta allá. Ícono de Guadalupe, Nuevo León. Don Sammy. De las personas que dejaron huella. Apareció en el libro de... Ay, que apareció. Ay, que no mames, compadre. No, ojalá, güey. Porque me hace falta unos pequeños consejos. Unos jalones de orejas. No, aparte de eso, me hace falta unos pinches consejos, porque no la estoy viendo, pero ni de llegue. Apóyame, man. Sí, no, pero salió, apareció en el libro de aquí de Guadalupe, de que hizo maestro Israel Cavazos. Ahí salió mi abuelo y es que ahí decía que él lo veían en su mecedora y tirando barra, pero no era tirando barra. Claro que no. Estaba vigilando. Estaba checando el punto. Es correcto. Y hablando de punto, viene mi memoria. Epa. Oye, compadre. Ya te lo digo, Emilio. Felicidades también a la tía Hilda que cumpleaños el pasado fin de semana. El 30 de abril. Se fueron a festejar de lo lindo, de lo también chido. También, ¿quién cumple? Está Juliana cumplió. Que por cierto, Juliana ahorita anda viajando para las Australias. Ya se fue. Ya. Fue a ver cómo está el pedo. Va a checar el punto. Ándale. Va a checar cómo está la onda. Un saludo. ¿Qué pasó? Quién sabe si nos esté viendo, porque a lo mejor ya está volando, porque se fue. No en la tarde, pero. Y no me digas que Pito estaba llore y llore. Pues a lo mejor, pues no sé, güey, porque ella la llevó. Ah, pues sí, ponle que sí. Ella la llevó al aeropuerto. Al aeropuerto. Yo creo que sí, a tu agüitadilla. Ay, pobrecilla la Lupi. Pero pues va a volver, güey, o sea, viene, nomás fue a checar, a ver cómo va a estar la onda. A ver si le conviene. Ay, no, te molesto. No que le convenga, o sea, está decidida, güey. O sea, si no se va, y se va a ir a otro pinche lado. Ah, sí, de que se va. Quieras o no. Pero la idea es de que pues va a regresar, güey. O sea, la idea es que va a ver cómo está el cotorreo y ya después ya Dios dirá. Para ver dónde va a aterrizar y toda la onda y qué hay, qué no hay, qué falta. Para llevar, ¿no? Pues hay que llevar como los Simpson, una rana, ¿verdad? Para que se hayan un chingo de ranas, sí, ¿cómo era? A ver si se le pega algo. Una muchachona. Dale, mínimo. Oye, compadre, saludos también a mi ahijada, la Paulinita, que estuvo cumpliendo años que tuvimos el festejo allá en General Terran Ranch. Ah, sí. Que nos recibieron, como siempre, que nos la pasamos con madre, anduvimos ahí. Saludos a la raza del equipo de béisbol de China, Nuevo León, que andaban ahí jugando el domingo, traen muy buen equipo, tuvo bueno el agarrón, ahí estuvimos viendo. Pues ellos el sí partido. Se dedican a eso, güey. Sí, pues sí, güey, pagaditos y todo, extranjeros y la chingada, traían. Ah, sí. Ahí es un buen cotorreo y la raza ahí de las anacuitas les ganó, no, estuvo bueno el agarrón. Sí. Ya después ya entramos nosotros a hacer show después del juego. Ay, ay, ya. Sí, ya, a rebanarla. Ya. Pues sí, ¿qué más? Pues sí, porque nomás el puro pinche ridículo, como siempre, pero bueno, la verdad que nos la pasamos muy bien este fin de semana. Ya iniciamos el quinto mes
de este 2023. Sí. Y seguimos. Gracias a Dios. Mañana no hay clases. ¿O sí hay clases? Mañana no hay clases. Mañana tampoco trabajamos. Ah, no. No, mañana sí trabajamos, compadre. Saludos a toda la raza. La pela. Que el día de mañana va a tener este evento, porque en Estados Unidos se festeja mucho el 5 de mayo. Sí, no sé por qué, pero... Nomás de metiches. No, o sea, es que sí hubo un pedo, pero no me acuerdo de por qué lo celebran, güey. Sé que hubo un dato, ahorita no me voy a meter ese pedo porque es muy extenso, pero algo México salvó a Estados Unidos... Ah, y pues por eso lo festejan. Pues cuando fue la pelea. Sí. De la guerra de los pasteles. Pero el pedo era con México. Sí. Pero, pues, es que Francia, pues, chingaba a México y chingas al que sigue, ¿no? Al que se ponga. Pero como nos pelaron 3 hectáreas de... La pelaron toda, entonces Estados Unidos dice, vía el 5 de mayo. Gracias, México, por habernos salvado. Dice Guine Bravo, buena noche. Que nos agradezca devolviéndonos Texas. Perdido Texas, güey. O que nosotros nos agreguen a Texas. Sí, está mejor, compadre. Para Chile, sí. Ah, era como estaba describiendo ahí en una de noticias que el gobernador anda pensando en traer a Apple y también a otra compañía que es la de... Me fue la onda. Pero ahí andaba echando chisme. O sea, ya. Haciendo el desmadre. Ahí andaba. Entonces, pues un camarada dice, pues... A ver, ¿por qué no se trae otra de esas, unas tiendas más económicas, güey? Dice, ¿por qué no te traes algo más caro? Dale. Le pongo, o sea, yo, güey. Tráete, bueno, ya está el dólar yen era aquí, güey. Sí, en Monterrey. Un Ross. Ándale, tráete un Ross. Un Marshall. Tráete un Burlington, que nos caería, hijo de su pinche madre. Es que, compadre. Pero de perlas, güey. El problema sería que yo pienso que si se trajera una de esas tiendas estaría bien caro, güey. O sea, no respete, no pudiera ser lo mismo. No nos ayuda. Aquí hay una tienda que es tipo, bueno, la quisieron hacer como tipo Burlington. No me acuerdo cómo se llama esa pinche tienda, güey. Que venden así también ropa según americana y... No me acuerdo cuál, pero... Ay, no me acuerdo, güey. Si ahorita la raza que nos está viendo se acuerda, está en varios centros comerciales, güey. Y la neta... Promoda. Ándale, Promoda, que le metieron también así como que calcetón espuma y Champion y todo, pero la calidad no es la misma, compadre, no. No, claro que no, pero es que no sé de qué forma, güey. Target. Ah, Target, está bien, sí, wey, Target, entonces, o sea, sí, pero no mames tampoco. O sea, sí, porque Target, sí, güey, porque Target en Estados Unidos, como quiera, es una tienda que no es tan barata, güey. No es barata, güey. O sea... Pero si es la... ¿Cómo? Pero venden Moshimo, venden, o sea... O sea, sí está bien, güey. No digo que no, pero, güey, estás pensando para comprarte un elote. Estás pensando para ir al Nuevo Mundo, güey, y a comprar una nieve, güey. Un hot dog, compadre. No, nomás para que te dé el climita, ¿verdad? Porque sí, para agarrar clima, te sale bien caro. Dice Ginny que se vino el Norti. ¿Te acuerdas cuando ibas allá en el centro al Nuevo Mundo y te metías por una puerta y te da el climita? Salías por la otra. Salías por la otra. ¿Qué pedo? No, sicario, sí que le chico. Vengo a ver. Vengo a Morelos, pero me dio hueva a rodear. No, vengo a Morelos, pero se me atravesó el Nuevo Mundo. Se me atravesó el clima, va. A ver, pásale, compadre. Pásale para acá. Ah, el licenciado. Bien, hijo de la chingada. Que te vean aquí, todos. A ver si se acuerdan de esta figura. A ver si se acuerdan de este figurón. Mi compadre, hermano, amigo del alma. Bien bonito. Eres la mamada, compadre. Con el logotipo ahí. ¿Cómo te va, compadre? No, todo bien, güey, bien cansado. Agáchate para que te veas, güey. Siéntate, ponlo ahí. Siéntate. Más tantito para allá. Oye, pero bueno, entonces vamos a empezar mientras se acomoda el licenciado. Vamos a empezar a mandar saludos. Dice Ginny que se vino el Norti. le está dando el proyector en la pinche jeta. Para Marce Morales. Saludos, Marce Morales. Ah, saludos a Marcela. Dice Ginny, listo, viene aplicado el CCR. Va a ocultar comentario. Saludos desde Oklahoma, dice mi compadre Leonardo Saavedra. Saludos a Leonardo. Saludos a Leonardo, que él es el que se avienta siempre la organización del evento, precisamente el 5 de mayo en Oklahoma. Ah, sí. No sé, oye, el panadero. Panadero. No sé qué chingados va
van a ver allá en Oklahoma, ahorita que mi compadre nos diga quién va a llevar este año, porque él es el que mueve todo el correo. A lo mejor vamos. Dice Gini, se refieren a mí por el nuevo mundo, yo creo. Dice, yo el otro jueves cumpleaños, acepto transfer, comida, botellas de vino, pasteles y café. Nada, no hay. Bueno, que tiene un marido que la quiere un chingo. Eso sí. Dice, fue la guerra de Francia y México, don Ignacio Zaragoza fue el héroe de esa batalla y para todos los americanos es un héroe tejano. Mira qué hijo de la llega. Pues, te digo. Te digo que... ¿Quién? Emilio Navaira es el héroe tejano. ¿Eh? Dale. Sí. O sea, bueno. David Legarza también. Y le siguen todos. ¿Y qué? ¿Y como Josefa metes a Celina o qué, güey? Dice que anda pedo, que cuántas veces, cuántas cheves de esas lleva. ¿Quién anda pedo? Paco. Ah. No, todos están, güey. Entonces, no te han dicho que qué bien la chupas. Ay. Si traigo pare, ¿cómo, este ¿qué has, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Vete, para los que no lo conocen, el licenciado, hace ya más de 3 años, él es mi primo, inició conmigo el proyecto de Nomás para Asunciar y luego ya se unió Adrián y Claudia, que pues descanse. Sí, falleció. La mataron, pero no se murió. Sí, la mataron 3 veces, dice. No, hombre, qué chingada, 3 veces. Que el cine, que no más es amigo y que la chingada. Supuestamente, ya sabes, esas pinches horas de trabajo. No, drogadicto, que la chingada. No, no, está cabrón. Pero bueno, sí. Saludos a Claudia, que se le quiere. Bueno. Y se le respeta. Quiero un chingo a Claudia, un beso. Y se le respeta, ese. Sobre todo. Sí. Saludo a Carly personalizado. Ah, chinga su madre. Ya no, ni una camisilla ni nada. No, ya. No, ya. Más que ya no volví. Nunca llegó a la playerita. Ah, sí. Saludos. No volvió ni por la feria. A la niña de Merris que le vamos ya a vino otra vez el día del niño y no, y no llegó a la playerita de la niña de Merris, güey. No, güey, saludos a la niña de Merris que le vamos a llevar la playera ahora que cumple 15 años. Ah, va a ser el regalo sorpresa. Bueno, entonces a ver si para el 15 años llegan los pasteles que todavía nos deben. Ah, pues también, pues mira. Pues, oye, cierto. Que... No, ya ni puedo ni comer pastel. Ay, nos deben chingo. Así que chiste. Debemos y nos deben. Dice, a mí también me gusta que Carlos me mate y no morir. ¡Hala, madre! Sí, sí. Me siento zombie. Me siento herido. Tirando, antes me puedo sentar. Le está tirando la indirecta de volada a su vato. Le está tirando. No, pero esta Gina es la que aplica como el rompecorte, güey. Ah, es la que se pone... Sucia, pero no hedionda. No es lo mismo, güey. No, puedes andar sucio, pero no hediondo. A ver, güey, ¿cómo, güey? O sea, es que a lo mejor te manchaste, güey, andas sucio de los brazos, no sé qué, pero pues, no quiere decir que huelas mal. Pues es que quién sabe, porque donde se puso el pinito casi siempre huele raro. Ah, pues sí, pero más por encimita. Vale, pero rico. ¿Qué tiene? Como quiera. Ya no profundices. Mientras no sepa muy gacho, chingue su madre el árbitro. Ay, güey. Dice Sushi a Chunk. Sushi a Chunk. Oli, oh, no, saludo. Saludos a la prima. Que tenemos aquí invitado. No entendió, oiga. Me dice que no entendió. Es que no lo vio. No vio. Es que no viste el programa desde que inició. Muy mal. Ahorita al final te quedas para que veas el rompecorte que pusimos. Sí. De una hediondilla por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? Andando. ¿En dónde? ¿Andas de fletero? Más que ahora le pagó el Turris. Pues, dos tecas. No, güey. ¿Cuánto? No sé. ¿No sabes, ¿no sabes cuál es la cuota de los fletes de este? Caro, un saludo. Cuando se te ofrezca un flete, nomás que... Ah, ya me acordé. Ya me acordé, güey. No, no mames, nada. Bueno, tú sabes. Dijo, bañado y perfumado. Llévate, bueno, llévate rodilleras desde aquí hasta San Nico. Sucio, pero no apestoso. Unas <¿Vale? risa> cachetadillas y nada. La... ¿Cómo? Está cabrón. Está cabrón el pedo. Sí, ya me acordé de esa anécdota. Sí, está cabrón. No, estás gacho tú, güey. Quieren andar en troca. Quieren andar en camioneta, pues ni modo que cueste. Que valga la pena. Ahora ya trajeron el centro de entretenimiento. Oye, está bueno. Entretenimiento y entrenamiento y la chingada. Está ¿y para quién es, oiga? Pues para colgar toallas nomás. Sí, no, dijo papá que lo iba a usar él, que lo iba a usar Claudia, Katia. Pero, pues, al paso que vamos va a ser la toalla de papá, la toalla de Claudio, la toalla de Katia y la Arturo en aquella. Es que acaban de traer una caminadora y una escaladora. ¿Cómo? ¿Es una escaladora? Sí, ¿no?
Y pues sí, quedé con madre para colgarle las toallas. Ah, que toda madre. Pero pues ahí se va. Dice, ¿ando ebrio o por qué veo más gente? No, no, no andas ebrio. Así somos, sí somos. Para que vean que sí cabemos en la pinche cámara. Está bien cerquita, bien cerquita, gente. Tiene un chingo de espacio, güey, porque cuando estaba Claudia, no cabíamos, no mames. Pues es que estaba muy anchita. Sientes que hay espacio, güey. No mames, ¿de dónde, gente? Estaba muy anchita, güey, Claudia. No más de arriba. Eso sí. Pregunta, ¿ustedes también piensan que a la pareja no le deben regalar nada el Día de la Madre porque no es su mamá? Exactamente. Claro, que le regalen sus hijos. Sí, así debe ser. Sí, estás mal de madre con eso. O sea, quieren, como diría... Mamar y dar tope. Ándale, como diría el viejo y conocido refrán, mamar y dar tope. Mija, ¿qué opina usted? Mira, no, güey, yo no soy papá, güey, entonces no estoy casado tampoco, entonces a mí no me regalen. Ay, está viendo Merry, ya me llega la camisa que le encargaste a Claudia, Merry. Te güey, y le vale ver cómo. No, sí, ya te va a llegar. Sí, se mamó Claudia, güey. No, y se la sigue mamando. Sí, pues por eso no ha venido. Ni vendrá. No, güey, no mames. Se quedó la niña así, ilusionadita con su playerita. ¿Tiene playera? Y todos los días dan chinga. No, le preguntaba a este, oiga, señor Jorge, ¿cuándo voy a llegar a la playera? Que no, mija, es que viene de China y pues viene en autobús. Es que espérame, la playera que le iban a traer era una playera blanca con un dibujo que venía incluido unos plumones que podía rayar la playera y al lavarla se caía la tinta. Entonces, la niña está bien ilusionada porque iba a hacer un graffiti con madre, pero pues no llegó, güey. Iba. Sí, ya, no llegó. Ya, oye, ese es de China, ¿no? Se graduó del Conalep y todo. ¿No se la mandaron por AliExpress o qué? No llegó, carne personalizada la perdió. Dice que por eso, ay, una ya se manifestó, ya la dejan ver el programa. Ah, por eso milagro. Se salió, dice. Sí, por eso. Vergüenza. La corrimos, no se salió, la corrimos porque no cumplió porque, contigo. Porque no cumple, es bien quién sabe cómo. Es correcto. Oye, ese milagro que se manifiesta, Merris. Oye, están viniendo puros puros ex. Güey, ya cambió de talla. Dice que ya está ya 12, la niña la pidió y era 6. No, pues sabes que ahí está el pedo ahora, es que nomás manejaba hasta la 10. Ya valió madre. No, pues ya. No, mejor, ya para qué la quiere. Mejor hazla tú. Ni para tenerla colgada, la playera. La playera. No, pues no. Que no se mamó. Ya también que le vale madre, güey. No, pues sí, güey. Ahí va a ser, ¿para qué te haces? Juárez, ¿y ya no regresó algún patrocinador viejo? No, ya. Esos tiempos de opulencia se acabaron. No. Ni la padería, ¿cuántas reinas eran? Eran 3. Eran 4. ¿4? Eran 4, pero no. O sea, 3. ¿3? ¿Sí era 4 reinas? No. Era panadería 4 reinas. Era 4, pero como Merry ya salió de ahí, pues ya son 3. Eran 3 y luego... Esa era mi mención, güey. Nunca me mandaron nada, güey. Te dieron un... güey, cuando fuimos a hacer el programa, ahí sí te dieron un pan. Sí, calientito, güey. Pues sí, güey, pero luego estuve 4 o 5 meses todavía con la mención. Ay, ojete, todavía me acuerdo de las hojarascas, que hijos de su puta madre, que mandaron la cajita, güey. Que no las, tú, ni tú ni yo las probamos, güey. Entre este y Claudia. Esa vez sí, mamá. Sí, estaban muy buenas. No, sí. Entre este y Claudia se chingaron todas las hojarascas. Ya nomás quedó Zaira, dice. Pues sí. Oye, Zaira, ¿dónde vive? Sí, ah, mira. Zaira, ahí anda mi comadre Zaira. Se comió 5 panes. Ya ves, güey, te comiste 5 panes. No mames. No, recién salidos, güey. No, no es cierto. Yo nomás le hice el agujerito a las donas. Sí, ¿cómo? Con la chicha. Oye, güey, a ver si también mi comadre Merry, a ver si nos trae una salsita para las tostadas, güey. Ah, esa también. Se aventó la salsa. ¿Cuándo fue? ¿El día del niño, verdad? El día del niño. Yo tengo que reconocer a los Merrys. ¿Qué? Nomás hizo enflacar a mi tío Julián. Nomás, fíjate. Nomás, güey. Y está igual. Yo flaqué 200 gramos, güey, también cuando fui a Chile. Pero se chingó un pan y ya, a salir, ya se chingaron los 200. Fue lo de la playera cuando se pesó. Oye. Así va. Oye, dice tu Eduardo Camarillo, regresó Salomón. Y a donde vayas, vas a encontrarte. Oye, ¿anduviste? ¿Qué tal estuvo el evento del Día de las Madres de la radio? No, muy bueno, estuvo a toda madre.
Es Salomión. Un saludo a Salomón Robles, a don Salomón Robles, que estuvimos en su 40 aniversario de casado. Ah, si tú anduviste, culero, sí es cierto. La verdad que... ¿Por qué no invitaste, culo? No, pues fíjate que hasta eso llegamos un poquito tarde, pero... Ay, te importó de madre. Gente. Pero ese, sí. Ese día nos lo pasamos muy bien, gracias por la invitación a don Salo y al grupo El Plan. Ahí estuvimos en el evento. Nada más para que te des una idea, no mames, güey. Tropical Panamá, la Sonora Dinamita, la chida, no la Neidita y la Vivita, no, la chida. Y se llama Lucero, ¿sí? Lógicamente Salomón Robles, la leyenda, ¿sí? El Plan, pesado, y luego de repente volteé al escenario y estaba tocando Salomón con los de pesado, con los de la leyenda. No, nos topamos un chingo de amigos músicos que... Nomás vemos en ese tipo de eventos, parecía un pinche, un Tampico Fest, güey, o algo así, chingo de grupo de balones. Sí, su pinche madre. Adrián Castañeda. ¿Qué pedo? Mándame un ateo para Aguascalientes. Ah, chinga, Osi, ¿tú Zárraga. Qué chingas haces en Aguascalientes, compadre? Un saludo y un beso a mi carnal, Os, el diablo que anda allá por Aguascalientes, ¿qué es allá, güey? El diablo de Os. El diablo de Os. Saludito, compadre, también ahí nos anda viendo José Manuel Hermel de Larch. Compare, saludos al alemán que anda por ahí en... ¿Tiene Alzheimer o qué? No. Cabrón, no. Ese camarada es de Tampico. Ya no me salieron los comentarios. ¿Por qué? ¿Qué andas haciendo? No, a mí sí. ¿A ti sí? Sí, por eso lo saludé, güey. Solo que sea por eso. Sí, saluditos al José Manuel Hermel, que anda por ahí... Perdido el cabrón, pero ahí lo sigo en sus redes. Anda en la grilla el güey también. Oye, por cierto, ¿qué opinas tú? ¿Viste lo que hizo el Pato Zambrano? Que hizo, levantó una demanda ahí al Congreso y al gobernador por no ponerse de acuerdo, porque uno veta al otro y el veta al otro al uno. Como funcionario público, no voy a opinar. ¡Culo! No, ese perro ya lo mordió. No, mi niño. Esa era la que quería tirarte, ojete. No sabemos. Oye, ya me picó algo aquí. No vayan a creer que es un chupetón. Ah. Me acaba de picar algo aquí. No mames. ¿De veras? No es cierto. Sí, tengo dos esto. Ah, chingada, 2 semanas. Sí, ya. No se me quita. Fue cuando... Una cuchara, ¿no traen una cuchara? Parece que no es cuchara. Métele un vergazo. Dice, no mi niño, dice Eduardo Camarillo. No, pues pare. Jenny Bravo, yo también quiero estar en un en vivo. Claro que sí. Todo gusto, están cordialmente invitados. Sí. Saben que pueden venir. Es amiga de mi compadre, y luego ya es amiga mía, no la conocemos, nos dijo que nos iba a invitar a una carne, pero... Su esposo transmite los partidos que ahí es comparto de Batados y Más, de las ligas amateur ahí. Él, la esposa de él, y lo sigo en Twitch y en varios canales más. Me quiero la cara de pendejito. ¿Estás preparando la herencia o qué? Estamos preparando las capillas, güey, porque se que vamos a poner un negocio de eso, güey. Oye, ¿y el PS seguirá con las fichas o no? Todavía está juntando, sí. Todavía. Dice, pues no han dicho cuándo, yo siempre puedo poner el hambre. Ay, honesta, le dicen. Se parece a Claudia. Hey. Oye, compadre. ¿Y te acuerdas? ¿Qué pasó? No, es que estoy viendo aquí, güey, que... Te quedaste. Un mundo nos vigila, güey. ¿Por qué? No, pues nomás decir. Ah, bueno, menos mal. Oye, saludos a toda la raza. Que también quería regalo del Día del Niño y le dieron un bimbelo. Mira, ¿y qué esperabas o qué? Están tirando para que no viniste por la comida. Ay, gana esta. Ya después de que le dije, güey, es que le está diciendo le dice a una amiga, oye, no, pues, si estuvieras aquí, ya estuvieras comiendo conmigo. Y yo, ah. O sea, gracias por invitar. Y yo ahí estaba, güey.
Oye, hablando de amigas, ¿dónde quedó tu vecina, compadre? ¿Cuál de todas? ¿Tu vecina? La ¿Brenda? ¿Con la que hablas? No, pues hablo con todas, güey. Yo hablo con todos mis vecinos, güey. Pero la que se conecta, pues Brenda, dices tú. Nah, la queso. Jorge, también te iba a mandar, pero Adrián no vino. Le dije que trajera un tupper. Un topper. Sí, es top. ¿Un tupper? ¿Tú eres un tupper? Ah, un sí, trooper. Es que, oye, es cierto, hoy es el día de Star Wars, güey. Ah, sí, es el día de este compadre. Que se los acompañe. Brenda dice, no se armó para los drinks el fin de semana. No. No la dejan salir, es puro pinche pico, no la dejan ni ya, ni que vaya ahí de volada. Es my default, es correcto para todos los seguidores de Star Wars. No, ya no la dejan ir a cortar el cabello, güey, mira, güey, cómo ando. Ya mi compadre ya parece que está en huelga, en la chinga. Ya pero no la dejan ir. Pero hay otro lugar, no hay por tu casa, baboso. Compadre. Ah, sí, ya voy a ir a ese. Pues, también ya necesito un corte, compadre. Vamos, ojete. Pues vamos, pues ya que. Vamos, Carlos. Sí. ¡Vamos! Sí, vamos. Mira. Yo digo que vamos, porque sí te veo ahí medio largo el cabello. Sí, se te hace larga ahí. La cuaresma. Dice que se corte el pelo. Oilo. ¿Quién? ¿Yo? Nada, después, güey. Estoy chingando. Cortes el pelo. No, no te lo cortes, compadre. Cortito como militar. Ya me lo corté así, cabrón. Ya me lo rapé. Falta confianza, yo se lo corto a Carlos cuando quieras. No, no. Está bien. Gracias. Ahorita. Yo se lo corto a Carlos cuando quieras. ¿Cuánto se lo vi? ¿Ya? Ya. ¿Y el pelo también? Córtale el pedo. Sí. Oye, compadre. No, hombre, bien gacho. ¿Qué, güey? ¿Qué, ojete? Oye, se están madreando entre ellos, está con madre porque ya de repente ya traen su cotorreo. ¿Quieres sacar? Ay, el otro. ¿Quieres sacar? Puto, dime qué andas haciendo ya en Aguascalientes, güey. Dice, yo me voy. Ya me voy, compadre. Ya me voy, compadre. Pues saludos, compadre. Ya no me dijiste qué chingas andas haciendo ya. Al rato te escribo, compadre. Cuídate claro un chingo. Gracias por acompañarnos. Dice, claro que lo un quiero, beso. Dice. ¿A quién quieres tú? Qué gacho va cuando te alburean, güey. ¿Por qué son así? Y le valió madre. Sí, no. No le importó. Le vale 3 hectáreas. Señor licenciado. ¿Qué onda? No, pues usted cuéntenos qué ha hecho de la vida, pues ya nos abandonó. No, pues trabajar, güey, disfrutar, viajar. Oye, conocer compraste. Mundo. Oye, conocer el mundo. ¿Separaste lugar para la Argentina? No, la verdad que en este viaje no va a ser posible ir para allá a visitar a los pibes, ahí por el barrio, caminar por la pampa. Yo creo que hasta el próximo año sí. Te creía que yo sí ibas a ir en este, güey. No, mira, apliqué la misma para Colombia. No, fue con la mano. Apliqué la misma para Colombia. Primero dejé que se fuera aquel cabrón, que viera cómo está la onda, y ya después de que viniera sano y salvo, ya voy. O sea, es que va a ir al clásico, güey. ¿Tú crees que va a regresar? Pues yo espero, oye. Yo le dije, ponte un chingo de gel, güey. No te van a quitar el último pelo que te queda. En una no, pinche... pero van con la cabeza del local, entonces. ¿Tú crees que eso importa, güey? Y los visitantes no están afuera, o en la calle, o. No, güey. No se arriman, güey, allá. Esos son adentro. Ay, pero no entra la visita, güey. No, señor. No, señor. Ya no. No, güey. Antes sí. Sí, ahorita ya no. Pues te acuerdas cuando suspendieron el partido de la Libertadores. Ah, pero ella no quiere a Carlos, que lo ama. Como va a cumplir años, quiere regalo. Ah, no le van a dar pura de esta. La de Sague le van a dar. Entonces, yo creo que es que el próximo año también hay un viaje, güey, que ya se organizó. Ahí con la familia. Lo estoy viendo, a lo mejor puede ser de este el próximo, güey. Que me vaya a Argentina. Pero pues no sé, me agarra lo que era. Y fíjate, güey, cómo le dije a Alejandro cuando estaba pensando en hacer eso, güey. Le dije, vas a ir, güey, a besar la copa del mundo, güey. Se lo dije al güey. Y ahí está. La chompa la del mudo. Sí, oiga, también. La chompa del mudo. Que por cierto, al rato lo voy a tener que ir al aeropuerto, güey, me toca. ¿A qué hora se van? Tiene que estar en el aeropuerto para las 4 de la mañana. Ah, chinga. ¿A las 4? No, y luego ya me regreso. Ya, te chingaste. Sí, güey, entonces más que. Pues qué, güey, pues ya avienta el chisme completo. No, a las 4, ahí te está en el puerto, ya.
arrancan y llegan mañana. Déjame platico el contexto de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que mi hermano organiza viajes internacionales y nacionales y todo, entonces ahora toca que mañana viajen a Argentina. Y entre lo chido del viaje, de los atractivos que ofrece, van a ir al clásico Boca River, ¿verdad? Y otras cosas más que van a hacer. En agosto creo que van para Colombia, va de nuevo, y en octubre van a ir a Dubái. Por ahí estaba, sí. Por ahí va el itinerario, si es que si ustedes quieren ¿Y tú dónde vas a ir? ¿En ningún lado? No. Yo en septiembre me voy a Cancún. Una despedida. Yo pensé que con él, güey. No, una despedida. De soltero. Un camarada. Algo tranquilo. Sí. Putas. No, okay. Dice, puta, ¿no? Dice, por favor, no le estoy entendiendo su cotorreo. Putas, pues perico y la chingada. Pues yo creo que nadie, porque están saliendo todos a la chingada. ¿Por qué, hombre? Es que es bien fácil, o sea, tú nomás sigue la carroza. Sí, saliendo el muerto y tirando el llanto. Sí. Bailando la cumbia y soltando el llanto, como decía el otro pendejo. Cancún ahorita es el chile de todos los moles. Creo que sí. Pues yo digo, si lo es que, güey. No entendí, güey. O sea, así como que todos van para allá, no sé, pero la neta, güey, después de ir a Cancún, güey, el chile. Vas a Puerto Vallarta, Bueno, al menos, por ejemplo, Playa Blanca en Cartagena también está bien mamalón, güey. Pero pues el chile me ha huevado viajar 4 horas y media, güey, a una playa. Prefiero irme a Cancún, güey, 2 horas. Sí, porque viajar a Tampico, 4 horas y media, está cabrón. No. Playa Blanca en Cartagena, verga. En Cartagena de Indias, en Colombia. Esa sí estuvo con madre, ¿no? Sí, está muy chido, güey. Sí. No. Cuando te vi de motomoto era que nos estaban en Cancún, en la boda de Piro. Ahorita todos los que se van a casar o a cenar, ese huevo es en Cancún. Pues es que cuando hay billetes. Un buen de playas en México. La neta, sí, pues te digo, hay un chingo de playas. Yo la verdad conozco varias y yo prefiero playa, o sea, yo prefiero Cancún, güey. La neta. Para playa, o sea, para bañarte. Huatulco está chido. ¿Cómo se llama? El nuevo Vallarta, no, dicen que también está bien, pero al chile, no, como yo lo organicé, güey, no me le iba a pelear en buscar en otro lado, güey, ya sé, aquí están los hoteles, el Airbnb, que nos vamos a quedar una noche antes y la chingada, vámonos para allá, güey. Sí, pues sí, ya conoces. No, pues vas a ir a lo nuevo, a ver qué pedo, no te vaya a pasar lo que les pasó a otras personas. No. Y el próximo año que vamos también a viajar toda la familia, pues sí, vamos al Moon Palace, güey. Exacto, vas caché. Claro, padrino, Dice, salud muchachos, los viejitos nos vamos a dormir, qué gusto verlos y qué bueno que está el Pacote, un abrazo, ánimo, órale viejío, a dormir. Saludos. A dormir la mona. También lo mandan. Sí, pues sí. Sí. Aparte, a mí en lo personal no me gusta ir a las playas, prefiero otro tipo de viejas. De viajes. Dame, güey, ¿no te acuerdas de la vez que dijo que no puede hacer del baño? Dice que le faltan los subtítulos. Ahorita se los pongo, pues tú pónselos. Marcela, es que ella no escucha, güey. Batalla para escuchar. Dice Jenny que otro tipo de viajes, pues es que ella no hace del baño cuando va de viaje. Es de los que no pueden tirar la basura en baño ajeno. Pero, no puede, güey. No puede ir al baño, güey. Pero así mucha gente. Así mucha gente que no caga. Es mucha gente que hasta que llegue a su casa. Sí, güey, así es ella, güey. Y aparte, güey. Que dar una ayudadilla para que. Esa es otra cosa. Pero ella. Si cagan, o sea, sí, güey, pero haz cuenta que. Pues es que no es lo que ella me ha dicho, güey. O sea, cada 15 días, no, güey. Cada 15 días hace. Tira la basura. No, güey, no, eso no es de Dios. No mames. Neta, güey. Dice. Tiene un metabolismo muy. Muy perezoso, es más perezoso que yo, güey, para ir a mear. Imagínate eso. Dice, jaja, pero bien puedo viajar, al cabo hago cada 10 días aproximadamente. No, hombre, Dios te perdone. Sí, güey, de verdad. Neta,
yo, güey, yo también, dice, ¿pero qué dice? Pero bien puedo viajar, pues yo también puedo viajar. Pero yo como y voy cago. Ah, dice que es de 10 a 12 días, ¿no? ¿Quién es exagerado? Ah, no, güey. No, está bien alivianada. Menos mal, oye, que no son 15. No, no, estás tan mal. Ya 15, ya estás muriendo. Pero en 12 y 10 estás dentro del rango. Ya no, cambia, mames. Ya cambia. No mames, pues si dicen, güey, que tienes que... Bueno, como se debe, es una vez por cada comida. Al día, güey. Sí, pues sí. Entonces, pero si no lo haces, güey, pues quiere decir que... O no tuviste el tiempo o la chance, porque te gusta sentarte exactamente con las dos, güey, y con el pinche celular. Pero, pero es lo que se debe hacer, güey. Gente que más hace dos. La gente normal, ¿verdad? Sí, claro. De los que están viendo, ¿cuántas veces cagan al día? A ver, ¿tú cuántas veces cagas al día? Dos. ¿Dos veces? Sí. Cabrón. Sí, güey. Oye, pues estamos mal nosotros, ¿o qué pedo? ¿Cuántas veces tú? ¿Tres o cuatro? Depende. ¿Cuatro? Ah, pues que depende de lo que tragues, ojete. No. Yo hago una en la mañana y una en la noche. En ayunas. No, mami. A veces en la tarde. Dice, hola muchachos, dice Giselle Ramírez. Ah, hola, mi prima Giselle. Un al beso día de... cero. Cada 10 días hago dos en un día. No, ay, ni la Chivas, güey. Que la Chivas tirando bola. No, güey, imagínate, güey, así que el pinche montañón. Se mete con un palo, güey, con un pinche clavo para deshacer. Imagínate, güey. Un cincel y martillo. Güey, sí, pues, ¿cómo sale eso? No, oh, deja días? Tú, le empiezas a hacer escultura. No, ya encaró la casa. No, tiene que estar bajando, va, como que se levanta poquito y le baja. Y luego... No. No, güey, no, yo ya hubiera explotado, güey. No, no, ni tres días, güey, o sea, no, güey. No, es que no. Pues sí, güey, pues no estás viendo, si es así, güey, haciendo el baño, imagínate en 10 días, güey. No, hombre. No, dice, pues... ya me sé un truco para no tapar el baño. Aventarla por pedazos, ¿o qué? Avienta no, un pedazo y le baja, avienta un pedazo y le baja. Un cuchillo como el de los churros, cae y le corta. No, güey, pues nomás le deja, le deja que esté circulando el agua nomás así, güey. Dice, hago en partes. Le bajo y otra parte. Le bajo y así hasta que termine. O mejor ponte una pinche bolsa en la cola, güey. Mamá. Les manda saludos, dice Giselle. Ah, Ramírez. Saludos a mi tía Lulú. Ah, saludos a la tía Lulú. Unas tortillas de harina o algo para la raza de sol. ¿Nada? Te estoy diciendo. Aunque cago que yo sí cago. Ya no hay pedo. Ahí no hay pedo, si sale como quiera. El terror del baño, le dicen. Y sí, güey. Cacalibre 50. Oye, vámonos con la primer vámonos con la primer mención de la noche, compadre, porque las mejores hamburguesas de todo Nuevo León son las de Teo Burger. Y pueden visitarlos en nuestras más de 12 sucursales ya, como son Paraíso, Mercado, Bravo, Sucursal La Fe, Las Puentes, la Esquina del Sabor, que está ubicada, ¿dónde, compadre? La Esquina del Sabor, que está en Guadalupe y media en Oreja, una cuadra de la Plaza Municipal. Ya saben, ahí está la Esquina del Sabor. Ahí merito. Ahí nos pueden visitar, porque después, para toda la gente que vive aquí en Centro Guadalupe, vamos a tener una sorpresa, pero la estamos preparando, la estamos preparando. Así es que, si tú quieres cenarte una hamburguesa mamalona, pues puedes venir al Centro Guadalupe, donde inició todo hace más de 40 años con Teo Burger, o también pedir a través de las plataformas digitales, que son Uber Eats, Didi y Rappi. Así, Didi Food. Sencillito, para que no tengas que salir de su hogar, o que no pueda, cuando no puedes, pues háblales y te llevan ahí tu pedido de Teo Burger. También ya está por abrir la sucursal de Luro. Estamos preparando la sucursal de Luro. Para cuando hace el picnic ahí en la presa o allá en la cola de caballo, pues pasas por unas hamburguesas. No, pues cuando haces un picnic para allá, güey, a la cola de caballo. En cuando vez de vas llevarte los pinches lonches. Sí. Esos. Ah, que los metes en la misma pinche bolsa. Ay, chile, eso era bien humilde, güey, pero nuestras jefas, ahorita, bueno, ahorita ya grandes, que de repente los huecos quieren ir o algo, güey, dices, puta, güey, no la vamos a armar a hack para un pinche carrón bañado. Pues la aplicas, güey. Bueno, los que tienen hijos, ¿verdad?
Pero ya entendemos de que no mames, si está bien caro la comida. Ahora sí, güey. No, estos ojetes comen como si odiaran a la raza, güey. ¿Y a poco piensan comer, hijo, allá? ¿Qué? Así, apa, hijo, no, me no, chingo no de agua, hijo, toma. Toma de agua para que veas que no tenías hambre, tenías sed. Es sed, es sed lo que tú traes. Pero bueno, puedes visitarnos en nuestras más de 12 sucursales o pedir a través de las plataformas digitales para que consuman las mejores hamburguesas de todo Nuevo León, que son las de Teo Burger. Y acuérdate también que si quieres unirte al equipo de Teo Burger, manda WhatsApp al 812-428-1317. Estamos necesitando gente para la sucursal Paraíso y para la sucursal del Centro Guadalupe, que es la esquina del sabor. Agrégalos a tu WhatsApp al 812-428-1317. Guárdalo, mándales un mensaje y diles que pues quieres trabajar. Tenemos todas las prestaciones de ley y tenemos dos turnos, el turno de la tarde, o sea, media tarde, y de ahí hasta el cierre de a la una de la mañana, que es de la mayoría de las sucursales. Así es que estamos ubicados en la Paraíso y en el Centro Guadalupe, es donde se ocupa la gente, y comunícate al 812-428-1317 para que seas parte del mejor equipo de las mejores hamburguesas de todo Nuevo León, que son las de Teo Burger. Eso, mamón. ¿Sí? ¿Qué hice? Espérame, déjame, me voy aquí al apartado. ¿Qué está haciendo la raza? Se alborotan. ¿Qué dice? Sí, acepto una de esas de regalo de cumpleaños. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuándo cumples años? Yo no me acuerdo. Dice Merry, levantaré firmas para que me pongan una en Juárez. No, hombre, qué miedo, pues quién chingas va a querer ir a jalar allá. ¿Qué es Juárez? Juárez es el polo norte, güey, de Nuevo León. ¿Necesitas visa para ir? Amaneces menos dos. Todos los días. Todos los días. Está cabrón, pobrecitos. Saludos para toda la raza de Juárez. Que no. Y vamos, que volamos. El otro jueves, cumpleaños, excepto una TV de regalo. ¿Y cuándo? ¿Qué otro regalo, por favor, ya? Estate quieta, chingada madre. Deja de molestar. A ver, ¿no te puedes quincena, no, ya? No, ni de pedo. Ah, no. Entonces, no. Hay que gastar el regalo para el día 10 de las Día de las Madres. A ver, ¿qué podemos hacer ahí, compadre? ¿Yo qué, verga? Mi mamá se murió. Este. ¿A quién le vamos a regalar, güey? Oye, sí es cierto, güey. Fue pues, sin querer, güey, al chile, compadre. Al chile, güey. No. Sí, güey, pues me siento mal, pendejo. Ya. Al chile se me fue la onda. No voy a decir nada porque, sí, ya lo madrió sin querer, güey. No, al chile, güey, no. No, ya cuando terminé de hablar, güey, ya dicen que tu madre. ¿Qué? No, pues este güey dice, mamó. ¿Qué le va a hacer regalar? No, le pregunté qué le iba a regalar, güey. Claro, le di. No, pendejo. Te dije, oye, el próximo jueves es Día de las Madres, pero te volteé a ver, güey, así como que chingue su bueno, madre. Compadre, a ver, el otro jueves cumpleaños. Vamos a regalarle una torta, compadre. Para que órale. Tú, encárgate tú de torta, cómo. Torta o hamburguesa. Es que ella dice. Es que el otro. No, ya mejor no sí, digo ni más. No diga nada. Too much information. vamos a regalarte tu torta o tu hamburguesa, lo que tú quieras, Jenny. Ya ponte de acuerdo con mi compadre para que el próximo jueves puedas disfrutar a ver si de llega. Lo mejor de lo mejor. A ver si llega. Pero creo que. O lo más probable es que tengas que venir a recogerla aquí, porque si no, mi compadre, para el otro día ya se la va a zumbar, ¿va? Tienes 10 minutos para llegar, güey. Tienes 3 minutos para llegar. ¡Lástima, Margarita! Ah, sí, se chingó. Aquí, volada, enchanta. Bueno, ella dice que es San Pedro. Es San Pedro, güey. Pero para mí que es San Pedro. Es con los ricos. No mames, a ver. Lo que está, lo de Santa, que está junto con San Pedro, es nomás, es lo que es la salida a Saltillo y la, ¿cómo se llama? El consulado. Depende de qué lado del río vivas. Ahí, es que es ahí como. Es el pedo. Es como. Lado derecho, vive el lado derecho. Es como dice. Es Saltillo, es lado derecho. Es como dice, güey. No, soy de Cumbres Elite. Cumbres Saltillo. Ah, dice el padre que si la llegaron a festejar, ¿cómo le hace? No, pues ya te la pasaste a persinar, ¿va? Dechi. O sea, chingaste. Todavía, güey. O sea, fijas, todavía. O sea, uno. La impunidad. Estamos haciendo por regalarte algo para que te sientas querida, la chingada. Porque ya tu esposo está haciéndose el pendejo. Es lo que veo, le está, dice. Y ya cumpleaños, ya mero cumpleaños. Y el vato ni la pela. Y el vato ni se conecta ni nada. Ojo, la madre. Ojo, 5 minutos de la entrada, chipinque. O para allá.
está pa, lejos, como quiera. Para enfrente. Sí, sí. Vivo en la entrada de Chipinque, también está cabrón, porque es la caseta del vigilante. Por si yo. Cabe ahí, va. 5 minutos de la entrada de Chipinque. No, pues como vive, a 10. No menos como a 10, dice. Pues vive dónde, güey. Como. Al Chile no conozco, pues en, no en Mitras. Mujer, en Mitras, güey. Mi trasero. En el Cerro de las Mitras. No, como a 10. Dice. ¿Pero para arriba? Bueno, ¿o qué, güey? De la entrada Chipinque para adentro, ¿qué? De la caseta. De la caseta hacia adentro, hacia. Oye, enfrente. Dale otra opción, compadre. Dale otra opción de lo que le pueden regalar ese día a Gini. Y pues, si va a tener fiesta, con mayor razón, güey. Ah, claro. Este fin de semana le pueden hacer. 400. Lo que iba a decir, pendejo. Ahorita te dije. Oye, pues ahí tiene la opción. Si quiere que el día de su fiesta andar al puro pedo, de que no va a poder venir por su torta, que no es de ella todavía. Si viene, pues es de ella. Si no viene, pues chingo. Se chinga, ¿va? Pero ¿qué le puede pedir también a la esposo? Pues que le mande a hablar a Montse Uñas y más. Así es sencillo. Y vaya y la arreglen, porque la mejor opción para que te dejen bien guapa y rechinando los pies. Bien, bien lisitos, bien a toda madre. Todo es llamarle a Montse Uñas y más. Así es, en efecto, como dice mi compadre. Llámele a Montse Uñas y más al 812-561-0006 para que le haga su tratamiento de uñas de acrílico, manicure, pedicure y la depilación. Al 812-561-0006. Güey, para que regales para una que quieras ahí llevarte así bien chido. No, no hay de eso. Bueno. Mi compadre no quiere, pero yo sé que Caco sí va a hablarle a Montse para hacerle un regalo a su esposa, para que ya no esté jorobando de que no me regala nada, no me quiere regalar y todo eso. Bueno, ándale, ahí está una de las opciones, que Montse vaya y te haga la depilación, te quite el bigotazo, los pelillos de las axilas y también lo de los dedos, porque se ve medio gacho que los tenga así de largos. Y también los de... los juanetes y los callos. El del pedrete y la chingada. Sí, el espacio, ¿cómo no? También, y aparte, los talones de polvorón. El over y todo, también, el 45. Entonces, pues, abre la Monse para todas las damas también que va a tener su evento en una quinta o que van a viajar a la playa, tienen ese evento en puerta. Bueno, abre la Monse para que se junten ahí todo el contertulio de damas. Y puede hacerle un trabajo completito a todas. Uñas de acrílico, manicure, pedicure y la depilación. Porque hay mujeres que no les gustan las uñas de acrílico. Bueno, te va a arreglar tus uñas y así vas a andar a toda madre. Tiene muchos tonos, muchos diseños que van a quedarte muy bien para el color de tu vestido. O para que todas las damas de honor vayan del mismo colorcito y todo eso. Montse ahí tiene la mejor opción. Así que llámale al 812-561-0006. Ya sabes que es... citas a domicilio para que lo contemplen en todo el trabajo que les va a hacer a todas las que se van a juntar. Es correcto, así es que la mejor opción para que tú quedes bien guapa y bien chula, tú y todas tus amigas, es llamarle a Montse Uñas y más, para que no batalles. Dice que te dé lo que te está dando el San brillo. Pedro 400, de aquel lado del río. Yo vivo después de Alfonso Reyes. Ah, güey, no conozco ni la entrada. Ay, Chipinque. Di la colonia, aquí la busco. Cita, no, güey, no puede decir la colonia. No, güey, no puede, güey. Yo opino. Es que lo va a hacer famoso. Le toque la puerta. Por Roberto Quesada, dice. Ah, no, pues, al Chile, güey. Yo no sé dónde está Chipinque, güey. Nunca he ido. No me digas eso, compadre. Nunca he sido Chipinque. Vamos a ir, compadre. Neta, güey, no, es que no, te echo mentiras, compadre. Nomás que ahí empiezan a gritar de repente, oso, oso. Ah, como en el table. Sí, oye, pero ahí sí sale de verdad el oso. Parroquia Resurrección, antiguo coral de piedra, primer sector, industria del vidrio. Ruega por nosotros. ¿Industria del vidrio? ¿En cuál? Ruega por nosotros. Oye, güey, que ese no andas por aquí cerca, industria del vidrio. Ruega por nosotros. Francisco Garzazada. Ruega por nosotros. No, pues quién sabe. Ah, nos está viendo la patrona del Six. Saludos, patrona, ¿cómo está? Sí, compadre. Yes, se acaba de conectar la patrona. Saludos a toda la raza que quiera pistear aquí en Guadalupe. ¿Sí? Oye, no nos pudiera patrocinar el Six, compadre. A lo mejor, ya ando en pláticas con ella, a ver. Darnos si las patrocinan. Unas chevecillas o algo aquí. Sí, ya la ando, ya la...
ya andamos en pláticas para que nos patrocine. Todo, compadre. ¿Eh? Industrias del Vidrio, está en San Nicolás, dice, sí, cierto. Pedazo de mierda. ¿Oíste? ¿Qué? ¿Qué que Industrias del Vidrio está en San Nicolás? Ah. Andas perdido en el pinche mapa, güey. Este güey agarró para el otro lado. Este güey agarró Constitución. Ay, compadre, vamos de una vez con Advance. Porque la mejor opción en audio iluminación para tu evento siempre es, ha sido y será Advance Music. Al 811-174-0612 para que le marques allá a mi compadre Rudy, te pongas de acuerdo con él y tengas la mejor opción en audio iluminación en tu evento. Tenemos los chisperos, tenemos la niebla de piso. También la lluvia metálica, las bocinas de la mejor calidad, luces robóticas y también las luces láser que te dejan... Por madre, tu evento se ve de lo mejor. Es correcto. Aquí lo que tienes que hacer es darlo de alta en el WhatsApp y porque mucha gente dice, ay, no, es que a mí me da vergüenza hablar y explicarle qué ocupo para mi evento y todo, ¿no? Pues que no te dé pena, agrégalo al WhatsApp y ahí donde está el icono de la videollamada, enseguida está el del market, métete ahí y ahí se despliegan los diferentes paquetes que tiene Rudy. Y ya, si uno te parece, pues de volar lo ganchas. Sí, además también le puedes preguntar a él, oye, ¿qué opción me puedes dar? Mira, va a ser el evento en tal parte, es una quinta, es va a ser en un salón en tal parte, no es techado, pero es así, la chingada. O sea, tú dale todas las opciones, cuántos invitados son, y él te va a dar la mejor opción. Te va a decir, correcto. Es tantas bocinas, tantas, no va a llevar de más, él te va a dar lo justo, ¿para qué? Para que tu evento sea el mejor. Lo justo en calidad, lo justo en precio y lo justo en equipo para que no andes ahí, por ejemplo, es una fiesta en una casa, no te va a meter un equipo donde te va a caer la patrulla y todo, te va a decir, ¿sabes qué? Aquí, mira, este equipo es el que queda bien, se escucha muy bien para que tu fiesta salga excelente. Así que comunícate con Advance al 811-174-0612 y contrátalos y diles que lo viste aquí nomás para sonciar, porque de entrada, así nomás de entrada, te van a regalar dos chisperos. Nada más, diciendo que lo viste nomás para sonciar, dos chisperos van de regalito. Es correcto, y ya más adelante, si te pones guapo con un paquete más grande y todo, pues mi compadre Rudy te va a recompensar con más cosas que te va a regalar para que tu evento sea el mejor. Así es que, así es. La mejor opción en audio iluminación en Monterrey se llama... Advance Music. Échale, compadre, los comentarios de volada. ¿Qué dice ahí la racita? Porque, dice, ya se aparece, es Advance Music. Ya dice Brenda, ya llegué bien tarde. ¿A poco tú? Madre, tarde que llegas, Brenda. Dice mi compadre, dice Jenny, Advance Music con Jorge y Adrián amenizando, ¿no? Me imagínate, ni el show de medio tiempo. No, ni. Dice mi compadre, no, Roger, saludos tarde pero sin sueño, de rato lo veo completo, es todo, compadre. En el baño. En el baño, como siempre, todos nos ven en el baño. Para María, para Tinita, saludos, una excompañera, un abrazote fuerte y bendecido. No mames, güey, yo dije, para Tinita. No, le decíamos de cariño, güey, se llama Ernestina. Pero yo pensé que está chiquita, güey. Pues está chiquita, está chiquita. Dice mi compadre, saludos, Big Com, desde... Texas, desde San Antonio, Texas. Oye, güey. Hijo de su pinche. Pues, ¿dónde jalas o qué, pelado? No deja el IMSS. Pues, no sé, güey. Pues, a él sí, yo creo. Ya otros les quitan. Ya otros nos quitan y, ay, no, qué desmadre. Pero, ay, bueno, Miguel. Saludos a toda la raza ya. Ay, güey, nos dijo, güey, para pedirle algo de pedido. Ahí anda todavía, al rato lo vacunamos. Media huevo. Pero toda la raza de San Antonio, compadre, que anda por allá. De cabeza. Ahí échate una vuelta al Ingram Mall. Lo remodelaron, quedó bien chido. Dicen. Dicen. Dice que se fue a piscar. Sí, güey. Pues mientras no vaya a pellizcar. A piscar ofertas. Híjole, chingada. El día de las madres. Chingados. Dice Darío Medina, saludos para la raza de Aldama. Para saludos, todos, compadre. Los tornados de Aldama. ¡Hey! Bienvenidos sean. ¿Cómo andamos? Qué loco, ¿no? Saludos. De comida, así eso, loco. Sí, no, tienes agregado. Está con madre la comida, güey, de ahí. De nunca, güey, nunca. No, nunca, agregado. No, nunca me he llevado un platillo de la oficina, nada. Compare. Ah, pues es que ¿a qué horas tragas tú? Todo el pinche día, gente. ¿A qué horas jalas tú? Oye, salud para la raza también allá de... Ay, ¿cómo se llama? ¿De Salinas? Para Salinas, Luisa, para Luisa Ibarra.
Si tiene internet. Mi hermana postiza ya tiene internet en Salinas. O no sé si lo está viendo en el celular o está colgada o no sé qué chingado. O trae allá al esposo con un foco con una resistencia, va, así la chingada. Un árbol o no sé. Como antes te decía, ma, que te subieras para la pinche antena chingada. ¡Vete! ¡Para el otro lado! ¡Ahí, muévele, ahí! ¡Muévele, muévele! ¡Ahí! Y luego lo soltabas de allá para bajarte. ¡No, ya no! Ya se movió. Chiquísimo. Así tenía mi compadre moviendo la antena del DirecTV cuando jugaba los Rayados. ¡No, no, muévele, muévele! Y ya se veía con madre. A ver, espérate, güey, tantito. Y ahí se quedaba. Dice, todo el día busqueando, mi compadre, dice Darío. Hombre, poco no lo conoces. Saludos, ya me eché mi Teo Burger, pero la mejoré con camarones. ¡Ah, viejo bruto! Deberían ser un interactivo en las table del centro para ganar views. El último que hizo esos interactivos ahorita. Ah, no estás mamando. A la derecha del señor. Sí, güey. No, ¿sabes? No, cállate. O sea, hocico. Ándale, digo, estaría chido, güey, pero no. Está muy peligroso. Estamos, güey, bien. Vamos, mira, lo que sí. ¿Por qué? Si te dicen que el tigre es cabrón, ¿para qué vas y le rascas los huevos? O sea, puede ser también con la que se paran aquí en Aldama. Pero el tigre no es, cabrón, ya ves, ayer le ganó León. Ah, no, eso no estamos hablando, va. No, no lo hagas llorar, güey. Dice, ¿qué dice? Te lo cico, Eduardo. Dice mi compadre, Creco. Así es. Es que es un camarada. Es un pendejo. Es un pendejo. Es un camarada de ellos. Ja, bueno, no, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Y eso sí ya lo teníamos planeado. Vamos a ir a hacer un en vivo en el Estadio Universitario cuando los Tigres queden campeones. No ahora cierto. En la final de la Conca Champions de los Tigres. Ah, cabrón. Ah, no, no, lo que vamos a hacer, fíjate, y eso sí ya está planeado. Vamos a hacer un programa desde Ferretería Sammy. Lo vamos a hacer ahí y vamos a invitar a toda la racita que quiera caer de la raza. Para echar ahí un interactivo con toda la raza, para que vean los personajes sin red y sin jaula del centro de Guadalupe. Sí, va a acompañar mi querido Paco. ¿Verdad? Así es, ahí va a estar Paco también para festejar. Un aniversario más. Del canal. No sé, güey, pero un aniversario dice, más. Depende de qué tigre, porque si es un tigre de San Nicolás, ni ganas da de rascarle los huevos a pesta. Bueno, pues. Se mama. Ya no le diga nada, güey, porque no le están dando, le están tirando patadas al perro y está amarrado. Ya wey, no se ya. Mueve, ya déjalo. Chingado. Oye, qué pinche lloradera la de ayer. ¿Tú lo viste? La lloradera. Sí, de... la vi yo anoche. Pero... ¿Qué comentarios en el partido? No, la verdad que fue un partido difícil. Sabemos que el equipo contrario era un rival fuerte, pero nada, hay que seguirnos preparando para la liga, que es lo que le vamos a apostar. Ahora sí, hijos de su puta madre. Es la que vale. Sí, la madre, no, mames, y quién sabe cómo les vaya. Va a cargar el chorizo, güey, no gana nada en ese pinche estadio. Ah, qué. Oye, por cierto, estamos viendo la manera de volver a reactivar las transmisiones de los partidos interactivos por JRG Soccer. ¿Sí? ¿Cómo ves? Tenemos opciones, ya hay una opción más. Sí, pues ahí estamos viendo, estamos planeando cómo podemos hacerlo y sí. Es que la vez pasada, güey, estaba viendo la... ¿Cuánto se juntó en donaciones? Ah, una cena, compadre, ¿te acuerdas? Sí, una cena. A lo que sigue, no, torneitos. A lo que sigue, torneitos, quita tiempo. Ay, que su pinche. Sí, güey, porque. No, tigre recalcitrante, tigre. Sí, mamaro, pero gacho. Oye, sí, estamos viendo la posibilidad de reactivar las transmisiones interactivas. Ya déjalo, güey. Estaba viendo, güey. Estaba viendo la vez pasada una transmisión interactiva del RG, güey, en un partido de Monterrey que estaba afuera. Oye, no, compadre, no, fácil, no la Pérez Prado. Es que si no la pelan, por eso nos ponen un chingo de trabas, güey. Sí, o sea, no es como que yo, pues, bueno, ahí estoy, ¿verdad? Pero sí, güey, no la pellizcan. Se puede mandar algo al club, ¿no? Un correo y pues, madre, ¿no? O sea, puedes solicitarlo al club, güey. Sí, el pedo es de que no, o sea, no puedes tener la imagen porque se la tienen los derechos otros güeyes. Pero el audio, pues lo podemos hacer. Pero vamos a hacer lo interactivo. Pero plantear la idea del club
de que de, no, a lo mejor no es de su página, pero que te dé chance, güey. Oye, la, porque la, independientemente, o sea, voy a hablar los derechos, ellos jefe, los pueden vender, güey. Con el patrón Filisola. Ándale, por favor. Es que no, güey. Hay que plantearlo porque ahorita Filisola está haciendo todo, güey. Güey, es que yo, por ejemplo. Vamos, sí, cabrón. Chúpalo. Yo estaba viendo la transmisión que sí, ¿te acuerdas, güey? La página de Facebook, güey, de ellos. Ah, sí. Que la estaban. Güey, no tenían la gente que tenemos nosotros, güey. Correcto. Y la pinche toma que tenemos, pinche, güey. No pinche, pero sí pinche. La página oficial de Rayados no tenía la gente que tenemos nosotros. No, sí les metemos toda la chaira, güey. Se las metimos, no se las metemos. Pinche. No. Sí, más o menos. Ah, te voy a poner a ti, voy a cantar esa rola. Y también, pues vamos a ver qué pasa, pero... Estamos ya viendo cómo le podemos hacer. Si hicimos nomás para soncear mundialista, digo, olímpico. Olímpico, hijos de... Que no, ay, ese, no. ¿Te acuerdas, güey? ¿Cómo? Muy oye, ¿cómo estuvieron busque el pinche, güey? No teníamos el pinche partido, güey, nomás estábamos pendejando. No, pero este güey sí metió unas imágenes ahí, mamonzón. Ah, sí, que las que metió, güey, pero... Después. Pasar el calentamiento y ese pedo, o sea, no, y por eso la raza se ganchó de que van a pasar el juego de la chingada, no. Pero wey. Como quiera, güey. Y el mamón, va a pasar el juego, bueno, ahí nos salíamos a la chingada. No, y ahí sí mandé a chingar a su madre a dos, tres pendejos. Uno se llamaba Arturo no sé qué. Arturo, chingas a tu madre si un día ves esto, hombre. Pobre güey. Sí, lo que... Sí, me acuerdo. Madre, es que toda la raza que andaba de noche, güey, nos estaba viendo a esa hora de la madrugada gracias al COVID. ¿Se acuerdan que yo traía sí. COVID? Oye, güey, pero es que también lo que está haciendo Rayados, bueno, ya a lo mejor la próxima temporada creo que va a cambiar de televisora. Ya. Pero no sabemos a cuál. Sí, TUDN. Ya va a ser a TUDN, entonces. Yo a veces oigo unas voces en mi cabeza, pero las ignoro, dice Jenny. ¡Ala! Ok. Pues mira, sí le creo, güey. Si caga cada 10 días que no escuche voz. Ojo, son los pedos, sí, son pedos mentales. No, güey, son los pedos que le están diciendo. Ya quiero déjame, salir. Suéltame. Déjame. Cágame. Salir. Cágame. Son pedos mentales, güey. Se le subieron los pedos a la cabeza. Ay, no, hombre, de veras. Ay, ya, ya vamos, somos bien, quién sabe cómo. Pues yo diría que quién sabe cómo son. Desde quién sabe cómo. Oye, compadre, no traemos una nota. No traemos nada, güey. No traemos. Te di que sí, güey. Oye, pues no crees. Déjame, no. Déjame, te cuento esto. A ver, cuéntamela. No crees, manita, que hubo pedo en Los Cabos. Porque sobre el espacio aéreo, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, restringió algunos vuelos el día lunes. ¿Oílo? Por un reporte emitido por las páginas de Aviation Max. ¿Cuál? Aviation Max. Ay, güey. Familio. Aproximadamente a las 17 horas. Le van a dar la pinche nacionalidad. A huevo. El control de tránsito aéreo detectó un artefacto luminoso mismo que fue captado en video por algunas personas que también lograron verlo. De acuerdo con el portal antes mencionado, la instrucción que llegó al complejo aeroportuario. No fue video. Que los niveles de vuelo se mantuvieron entre 340 y 360, es decir, que no superaron los 11,000 metros. Más tarde hubo una actualización que fue limitada por bajo del nivel del vuelo 340, a tiempo que fueron despachadas aeronaves militares para que realizaran un análisis profundo de lo que había en el cielo, que de acuerdo a la versión que se maneja, se había tratado de un globo meteorológico. Sin embargo... Al momento no se ha emitido comunicado por parte de la Sedena. Ah, ya se reportó Jaime Maussan, güey. Ni de Aviation Max. Ponme el video. Espérate, güey. Ponme el video, güey. ¡Tranquilo! O sea que el pedo fue que detuvieron varios vuelos, les dijeron a los aviones que no volaran a cierta altura. Míralo. Porque mira. Se veía ahí un objeto volador no identificado y desplegaron aviones militares para checar qué pedo, pero no es fecha. Nada. Ya, es fecha que no han dicho nada, güey. Se ve bien claro la que, hombre, güey. Y la queso. Pinche Jaime Maussan, con tanta tecnología, sigue subiendo videos que no valen verga. Bien borrosos, ya madre. Dice que oye voces y que las ignora y dice, es que soy muy aprensiva. Esquizofrénica se llama. Y andas bien esquizofrénica, sí. My friend, dice Brenda. ¡Éntale! ¡Qué huele, güey! Eran las luces de Advan Music y ellos asustándose.
Ay, güey, quiere pinche, torta, man. Sí, quiere torta, güey, quiere torta. Ah, o sea, que no, le siga pidiendo. Va a querer torta y va a querer una luz. Sí, para su años y todo, nada, quítate. Dice, y la queso pluma, como dice la chaviza. Correcto, güey. Queso pluma. ¿Qué opinas tú, compadre? ¿Qué opinas de esto de los ovnis? Gracias. Dice que, ya, cállate el hocico, no me interesa. Dice que está cabrón, que el mundo nos vigila. Sí, gracias, güey. No, güey, es que es como cuando te dicen, es que se ve algo por allá, o ay, robaron a no sé quién, lo que te metes al carro, en lo que lo calientas, y te vaya a cargo, ya se pero fíjate, la chingada. Imagínate, güey, los vatos de la Fuerza Aérea Mexicana que les dijeron, a ver, súbanse al avión y vayan y chequen esa luz que se ve allá. O sea, ¿cómo chingados, güey, vas? Es como la luna, ¿verdad? Pues de aquí la ves, güey. Pero si te dicen, a ver, súbete al avión, güey, ve y checa, a ver, ¿qué está ahí cerca de la luna? Pues no mames, güey, o sea, está miles de... Sí, güey, y luego, por kilómetros, ejemplo, decía no sé cómo se mide esa mamada. Que eran Los Cabos, güey. O sea, ¿y qué tal que es del lado de Estados Unidos? Vas y te asomas y mocos, cabrón, para abajo. Se tumban a la chingada. Por pendejo, o sea, por andarte asomando. O sea, ¿cómo nomás así de buenas a primeras? Les prometo atesorar tanto esa burger que no la voy a tirar rápido. No, hombre. Dice, en la luna está un conejo. Fíjate que ya me habían dicho eso, pero no lo creía. Ya lo estoy empezando a creer. Pues yo le veo ojos y boca también. Yo vi un Oxxo. Ya están ahí los Oxxo. Yo no puedo confiar. ¿Abre la segunda caja? En alguien que me diga que en la luna hay un conejo, alguien que oye voces, güey. Ahí sí, ya. No puedo confiar. No confías en nada. O es una cosa o es otra. No, Bueno, pues sí, suele pasar. Mejor yo digo que le manden la hamburguesa a su casa, compadre, porque no vaya a ser que llegue con unas tijeras. No, donde no llegue yo, güey, de regreso. Que venga y que ese sea el día 10. Valió verga. La va a andar cagando. No le digas, güey. No, es que se siente por el día. Por el ¿cuántos días? ¿Ahorita día es el otro jueves? Eso es. No, güey. Se está hirviendo, dice mi padre. No, está cabrón. Esta tiene algo de Dani, ¿no? No, güey, imagínate. Que me va a dejar allá y no encueradillo en Constitución, güey, imagínate. Encueradillo. ¿Por qué encuerado, güey? Pues porque así te asaltan, güey. Ah, ya en donde vive. Donde sea, güey. No, sí, ya. No te dejan en bolas para que vayas corriendo. No, imagínate, no, qué pinche. Sí, güey. No, güey, qué pinche hueva, ni me vayan a saltar a mí, porque si me dejan en pelotas, yo como quiera no voy a correr, yo voy a venir caminando. No, que te hagan correr, güey. Eso sí, moviéndolas con madre, porque pues ¿para qué te digo que no? Único con senos, una tía mojada. ¿Y usted por qué viene aplaudiendo? Dijo, ay, chinga, pues si yo traigo las manos en la bolsa. Me vengo echando porra solo, güey. ¿Qué te pasa? Ay, güey, lo que dice esta, no, güey, a mí me gusta el aceite hirviendo. Esta se ha de pelar cuando se baña, güey, con agua bien caliente de madre. Ay, pobre casco, por eso ahora lo comprendo más, cada pinche jueves. Sí, está mal de madre. Y se está poniendo muy... Oye, sí, compadre. Aviéntate esa, compadre. Como las alabanzas bélicas. Sí, güey. Ahora ya andan bien adelantados. Ah, resulta que así como anda el queso pluma, ¿o cómo era? El queso. El queso pluma, pues ya con su... Ándale. Más o menos así. Pues que andan ahora ya sacando las rolas bélicas, bíblicas. Alabanzas bíblicas. Bélicas y toda esa onda, güey, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿Cómo te usas un género de ese aspecto para algo religioso? Mira, explícame. Yo vi un video, ya es que ahorita es en TikTok. Lo de las alabanzas bélicas salieron de pura mamada, güey, por un vato que sacó una guitarra y la tocó como modo sierreño, la de Si tuvieras fe con un granito de mostaza. Eso dice el señor. Ay, un saludo para Wasabe. Eso lo sacó un vato en un video. Ya después de ahí, sí la grabaron. ¿En serio, güey? Sí, güey. Yo sé que son rolas que están grabadas en serio, güey. Pero, o sea, sí te estás viendo de qué género estás agarrando, güey, para hacer la música. Bélico, que claro, lo que están buscando, por ejemplo, lo que son
las diferentes las diferentes religiones, güey, o como es este caso, lo que es lo cristiano, que utiliza mucho la música, güey, que se están guiando por el rap, por el reggaetón, güey. Es que sí está raro, güey, porque primero lo crucifican como que es un género que promueve el narcotráfico y la chingada. Sí. Y ahora ya los cristianos ya también lo traen. Y es que yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos han obligado a ir a una fiesta cristiana y han estado los terribles de Santo Cristo tocando, va, y tocan las cumbias, güey, que son las normales de los tigrillos, pero pues le cambian la letra, va. No, yo fui una boda cristiana y la música fue normalita. Así celestial y todo el pedo. No te metas con mi cucu y, o sea. Ah, pura educativa. Normal, o sea, la música normal de la fiesta de gente normal. Y era una boda cristiana. Lo único que sí me dijo mi amiga fue que no vamos a dar alcohol, güey. Pero tú puedes tener lo tuyo, ¿verdad? Si tú quieres tomar, tú puedes tener. Pues yo me llevé mi cerveza. Y el ramo es completamente diferente, güey. No lo avientan a la verga. Amarran un putazo de listones, güey. Empiezan a dar vuelta a todas las viejas alrededor de la novia. Y la que se quede con el listón, que va a estar pegado al ramo, es la que se lo gana. Es lo único diferente. No, a mí sí me ha tocado ir a trabajar eventos así cristianos, güey, pero también me ha tocado ir de invitado y de repente que te paran y que empieza al tiqui 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 palo, al tiqui 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 palo, al tiqui 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 palo, el palo se cayó. Oye, güey, lo chido es que las viejas te abrazan a ti, güey, tú no las tienes que abrazar. A la madre. Está por bueno el palo, ese cotorreo, ¿eh? Por el palo. Pues yo que eso ya después. Voy a estar negociando, pero está chido, tú nomás estás así, llegan y te abrazan y te. Ay, ay, güey, la chingada. Hermana. Güey, pero eso es en el table, güey. Ah, entonces me equivoqué. Sí, güey, te equivocaste el lugar. Con razón me la pasé bien a toda madre. Sí, güey. Oye, dice el pinche loco que el conejo es la luna, en la luna, es una leyenda náhuatl que narra la historia de Quetzalcóatl. Ah, sí, sí. Así sabíamos, güey, nomás que le estamos pegando a la mamada, güey. Ah, se viene de que en una lectura en el libro de la primaria, güey. Ya me vi bailando los coritos bélicos a la iglesia cristiana donde van mis papás, tocan música rock, ska y mesiánica. Metallica. Mesiánica, güey, dijo. ¿Qué es eso? Ser Metallica, pero de Messi. De Messi. Ah, imagínate cantando Messi, güey, una de Metallica. Muchacho. Ahora nos pusimos a rezar. Dale, haz de cuenta. Haz de cuenta, sí, es lo que hace, güey. Las cumbias. Con la hostia. No tomo una hostia, güey. Pero yo estoy en la pinche iglesia católica, güey. Con la raza. Nos vamos. Oye, a cosas. Ahí en la, ahí en Juárez, pues precisamente, pues ¿dónde más? Ahí por donde vive mi compadre, güey. En la iglesia de ahí. Sí. Ahí sí tocaban los terribles de Santo Cristo, de verdad. Güey, tocaban como los tigrillos, güey. Así se llaman. Nah, sí les pusimos mi compadre. La madre, imagínate. No, güey, pero pinche grupito, güey, tocaba, güey. Bien mamalón, güey. Haz de cuenta que tenés a los tigrillos en la misa, güey, de niños. A mí se ponía el pinche cotorreo, mi compadre andaba sacando bailar al chibi DVD. Era el padre. Se parecía en chingo, güey. Y andaba sacando a la mujita. Sí, y andaba sacando el monaguillo y la chingada. Oye, total, ya después mi compadre Y lo se le acerca al padre y se saca el pomo. Sí, no, espérate, güey, mi compadre bien participativo y todo, porque nos tocó ir a varios domingos a la misa, porque pues antes de bautizar a mi ahijada. Y mi compadre ya acá pensaba que el padre era su camarada, va, y el día que fuimos para lo del bautizo, le dijo, usted ni se pare aquí porque vive en pecado mortal, no se casó por la iglesia. Y mi compadre ya pensaba que era su camarada porque bailaba con él y le chingaba. Es madre, el padre, ese hombre. Ya, ah, sí. No te lo hacen eso, no te niegan. Nomás lleva un platito de comida. No, todo se arregla. Todo se arregla. Ese plato solo llévalo. Ya lo corrimos al padre porque. Ya se te ven bien empinado. Te bautizan el niño y te dan de comer ahí. De una vez. Sí, pues así lo hicimos. Bautizamos a la niña y ahí nos ofrecieron un banquete a todos. A todos los que íbamos. Toda madre. Te vas a más o menos a la hora de la comida. Ese es el bautizo. ¿Alguna vez? No. Que tu madre. Andabas de por diosero, gente. No es por diosero, güey. Pero estuvimos, entregando juguetes. Ese pedo nos ofrecieron un platito, güey. Sí. Por eso te digo que cuando entregan la comida ahí, o sea, vas tantito antes a que hagan lo que es el bautizo y lo dice, ya está la comida, pues vamos. No, nosotros nos dijo, mamá, vamos a ir a comer a un lado, cámbiense, pues nos fuimos. Allá. Iban bien arreglados, les dijo, no. Pónganse la ropa que tenían mejor.
No, no se bañen, no se bañen, así mero como andan. Llevamos y nos dieron doble. Que no, estos sí están bien jodidos de madre. Han de ser puras lombrices. Pues al chile. ¿Qué dice? ¿Cuántos juguetes te clavaste? ¿Qué hablan? Ese loco. Los suficientes para Navidad, Día de Reyes y los cumpleaños del próximo año. Que su madre va. Dice Gini, está como una chava con la que me juntaba, tuvo un hijo con un padrecito. Se casaron, cabrón. Pero después se divorciaron y al padrecito lo volvieron a poner frente a una iglesia. ¡Ay, güey! Pues supongo que no se vale. Historias engarzadas. La clavó la cruz. Pero eso no se vale, güey. No quiero, no quiero quemar al padre, cuando... dice, pero da misa en una iglesia de Guadalupe. Manuel. No siento, padre, no siento. Oye, güey. No, güey. No le hagas caso a este pendejo. Sí nos va. No mames. No, ya la cagaste. Un saludo, padre. Es puro pedo. Yo lo conozco. Saludo, padre. Es cotorreo. Pense, ahí regaña a Odino. Por haberme enseñado esas cosas. Sí. Oye, güey, pero se supone. Te la hacen mucho de pedo cuando vas. Que tú eres. Que te eligen como padrino. Y que no estás casado, güey. ¿Sí? Y te la hacen mucho de pedo y salen con esta mamada. Pero depende, güey. ¿De la iglesia? Depende, sí. No, yo sí sé. Yo soy padrino y no soy casado. Sí, pero tienes que hacer un arreglo ahí. No. ¿Cómo que no? No pasa nada. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Entonces pueden... No, está más cabrón cuando son padrinos sin haberse casado. Y luego ya después la hijada ya no sabe quién decirle madrina. No, pues, pero esa es otra historia. Es otro pedo, sí, no. Es otra historia, Es otro pedo. No, pero a lo que me refiero, güey, es por ejemplo que chingada, saludos. Pita y yo somos padrinos de Damián, el de Monse. Damián el chico. Okay. Y ay, pero Pita ya. A lo que me refiero, güey, es de que. Ahí ya te lo cico, Emilio. A lo que me refiero es de que. Que sí nos pedían que los padrinos estuvieran casados, güey. O sea, yo no estoy casado ni de chingadera, ni fiado, ni por error. Y la otra está divorciada. Buenas por noches, es ¿cómo refiero? Están? Saludos a José Eduardo Flores, que apenas viene llegando. Pinche no, Macashi, apenas, güey. Pues, ¿qué andas haciendo? Wey. ¿Te la andas jalando, güey? ¿A dónde? No, ponle que está allá, no, pero sí, ya vámonos, compadre. Pero sí, ya vámonos. Ah, quítate, güey, vamos a ir a cenar todavía. La perra anda muy brava ahorita. La perra anda muy brava. ¡Despídanse! ¿De dónde, ojete? ¡Despídanse! Nos vemos, recita, un gusto verlos atendido el día de hoy. Gracias por darle like, compartir, por seguirnos. Gracias a todos los que vienen de Batados y Más, toda la raza de Twitch. Gracias por el apoyo y a toda la demás banda que viene acompañándonos. Un beso y donde se lo quieran poner, ahí les va otro. Raza, gracias por haberlos visto. Acompáñenlos el próximo jueves. Lo más probable es que yo no esté. Ya conseguí trabajo. Ya no es fácil para mí. Ya no es fácil para mí estar acá. A veces me ocupo hasta muy tarde. Estos güeyes lo saben. Saben a lo que me dedico. Entonces, ando de puta aquí en Aldama y Benito Juárez, lo que se les ofrezca. Aquí andamos a la orden, para el desorden. No. Ya encontré trabajo bien, gracias a Dios. Y nada, aquí andamos a la orden, lo que se ofrezca, ya saben. Gracias, compadre, muchas gracias, te amamos. Gracias a todo su público. Ay, corazón. Ya no le den más paletas a este chavo, ya anda bien pedo, ya anda pedo. Ya andas pedo, compadre. No, así hablo. Hablo muy tranquilo, muy despacio, no me gusta a mí. No, ya vamos a ver. Ya, sí. Ya anda pedo el tío. Es bélico. Ya anda pedo el tío. Sí, güey. Bueno, pues vámonos, dicen, aquí están saludando a Jess Sánchez. Saludos, Jess. Ah, saludos a Jess, a una amiga también. Yes. Saludos. Ah, no, ese era Tomado Aldeza. Saludos a Jess, que se apareció, no la vi, pero ya vi que sí. Dice Adrián, ya llegó Jess. Ya llegó Jess, que no me quiso. Ya llegó, no. A ver, compadre, ¿cómo está eso?
No, no, no. No, 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 no. ¿Para qué? No, no, quítate. Que se encuere, que se encuere. ¿Se encuere quién, güey? Porque. ¿Quién se va a encuerar? Llegué bien tarde, lo siento, dice compadre. No, ni pedo, güey. Entiendo perfectamente. Lo despreció, qué pedo. Sí, compadre. Me despreció bien gacho, güey. ¿Ya traes atolaje ahí o qué, compadre? No. Y seguirá bien raro, güey. Mejor ni le muevas. De la forma más directota. Ah, no te apures. ¿Está amarrando navajas o qué, compadre? Ah, es bien mamona esta Ginny, güey. Nah. Bien mamona Ginny, güey. No creo. No, así se pone a amarrar navajas bien culero y luego... Y le dice, ay, ya tengo sueño, ya me voy. Ya nomás pateó el pinche avispero. Ya nomás lo patea y corre. Sí. No, es culería, es culería. Qué bruto, qué bárbaro. Pero bueno, sí. Vámonos porque tenemos que seguir correteando la mona. Síganos en nuestro canal de YouTube, estamos como nomás para anunciar. Ahorita en una escasa media hora, 40 minutos, ya va a estar el programa en YouTube para que lo puedas poner también ahí en tu Smart TV o en el celular cuando vayas a tirar la piedra y todo. Gracias a todos los que nos ven a otra hora repetida. ¡Manden estrellas, culos! Es correcto, a los que están... ¡Manden estrellas, culos! Ya ven que manden estrellas, así, culos. Así de... Nos tardamos 3 años para que aparecieran las pinches estrellas aquí para que no estés mandando. Dale, así de fácil. Y pues ahí, a la hora que estén viendo el programa, pues mándenos un comentario, mándenos un inbox y estamos ahí preparando... Mira quién se apareció, Daniel Luna. Daniel Luna. El besito cachichurris. Ah. Pinche Cristian, mándame el pinche skin de Anakin, güey, ahí voy para allá yo. Saludos desde Control. También, Control. Préstame, Joto, préstame. Préstale, préstale. Ahora con la segunda de julio te lo pago. Tú también. Te quito la multa de Guadalupe. ¡Ey! A nuestro productor asociado, que ya hace falta una carnita asada, compadre, ya tenemos rato que no. Dos. ¿Te no sale de que arregló la banqueta? Ah, ya arreglo la banqueta para que no se caiga mi prima. ¿Cómo que no somos No mames. No, pero esa es otra historia. Ojalá, a mí chingada. No me aparecen las estrellas, dice mi compadre. Te estoy esperando. Ah, ya ves, güey, tú eres el que no va. Ya se chingó. La reta de boliche. A ver, háblate, güey. Mañana es viernes. Andamos bien desocupados. Mañana, maybe. Podemos boliche o una carnita tranqui sin andar cagando el palo porque ando bien estresado y quiero agarrar vergas a alguien. Sí, ya, o sea, como que hace eso falta. Eso no se te da, pendejo. Hace falta hacer algo tranqui, güey. Sí, algo tranqui. Puede ser algo. ¡Ah, la verga! Algo tranqui. Una carnita, ahí nomás. Tú no eres de nada, tranqui, gente. Dice, y es que las Teo Burger. Ya pasó la mención. Ah, no, ya, te las perdiste y el gacho. Comunícate con mi compadre directamente, ahí él te va a arreglar. Compadito. Bueno. Fletes cabreales, ¿no? Porque el tío ya anda pedo. Dice, mañana es billar, dice mi compadre Juanito. Ah, es que es billar, mañana. Mañana es billar. Dice Eduardo, no le den de tomar al tío, anda pedo ya. No está mi tío Chuy, no. Está el dueño, no está el dueño de la mesa. Oye, ¿dónde dice Fletes Cabriales? No, yo. No, él dijo, güey. Le puse saludos sí, a la de las Fletes. Ahí sí tiene una conocida que ocupe también. Aunque sea amarrado arriba del carro y chingue su madre. Todo sea por servir. Todo sea por servir. Sí, vámonos, así, cuídense mucho, señores. Hasta aquí no más para soncear. Nos vemos el próximo jueves. A todas las gediondas. Ahí les dejamos este video. Chéquenlo. Y tomen en cuenta ese tip que les vamos a dar. Cuídense mucho, hasta aquí. Nomás paso oncear. ¡Vámonos! Bye. Esto fue... No más para confiar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ni modo, no va a haber más remedio. Obligados a ir con las cariñosas. ¡Ay, Gerardín! ¡Qué vergüenza! Pero va...